Muy rápido y muy sencillo como ponerle un pin De seguridad a nuestro celular Es decir, un código de cuatro dígitos Que normalmente se utilizan para poder Bloquear y desbloquear nuestro teléfono, en este caso El Moto E22 y similares Por defecto pudieron ver que básicamente No tiene ninguna opción de desbloqueo Ni siquiera deslizar, así que vamos a ingresar Aquí por las opciones de configuración, por arriba Bajamos un poco más, aquí en la tuerquita Y vamos a buscar la opción que se Llama seguridad, aquí en seguridad Vamos a ingresar a donde dice bloqueo pantalla Que dice ninguno, y le damos a ver aquí donde dice pin anteriormente se podía utilizar únicamente cuatro dígitos aquí me dice de hecho aquí se debe tener al menos cuatro pero ya lo permite aún más dígitos entre más dígitos más complejo así que es cuando ustedes por ejemplo 1 2 3 4 ese no es el que deben utilizar porque es el más fácil le dan siguiente pero si yo continúo 5 seis siete 8 9 pueden ver de que se pueden meter más dígitos así que vamos a ponerle 10 siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confirmar. Le seleccionamos la última opción para que no nos muestre las notificaciones en pantalla bloqueada. Le damos listo. Si me salgo completamente, ingreso nuevamente al teléfono. Pueden ver de que ahorita me pide el PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y listo. Ya estamos dentro del celular. Ingresé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ingresar. Y listo. Suscríbanse al canal. Like, like, like. Y muchas gracias.